Bienvenidos a este live digital con Scanso Boost. Estamos felices de estar acompañándolos a todos ustedes en esta conversación que se hace cada vez más habitual entre quienes quieren saber de tendencias, de novedades, de conocer las voces y las opiniones de los líderes de América Latina, pensando en cómo la tecnología suma y se convierte realmente en una solución para todos los desafíos de nuestras organizaciones. Esto es Scanso Boost Live y estamos transmitiendo en este momento en vivo para América Latina, compartiendo con unos súper invitados. Pero recuerden, toquen la campana, síganos en redes sociales, comenten, compartan sus ideas, conversen con nosotros y ya nos vemos en unos minutos con nuestra súper invitada del día de hoy. Bueno, pues ser parte de la campaña Héroes de Tecnología, de la cual encabeza Scanso Boost, compañía multinacional dedicada a ser distribuidor de valor agregado de soluciones tecnológicas. No solo se trata de traer soluciones desde la tecnología para todos sus aliados de negocio, sino también de apoyar a todos aquellos que en estos momentos de crisis y de coyuntura global lo necesitan. Por ello, la campaña Héroes de la Tecnología, liderada por Scanso Boost, se ha convertido en una mano amiga que aporta verdaderas soluciones para poblaciones en condición de vulnerabilidad. Así que, por supuesto, a ellos y a todos nuestros aliados, un agradecimiento enorme por este trabajo que están desarrollando con impacto social. Pero vamos a entrar en materia. La conversación de hoy es una conversación que nos va a alimentar el espíritu y la cabeza con las ideas que vamos a traer. Porque hoy vamos a estar hablando de la nueva era de la hospitalidad, la industria de la hospitalidad asociada a todas aquellas en donde hay alimentos, donde hay hoteles, donde hay centros de recreación, etcétera, etcétera. Y que siempre nos dan la bienvenida y además que nos mantienen muy contentos, muy satisfechos. Y para esta conversación tenemos una invitada de lujo que sabe bastante y que su compañía, con 3 décadas de trayectoria, sabe bastante bien de industria de la hospitalidad y de las necesidades particulares que puede haber de tecnología en sus cocinas. Estamos hablando de Logic Controls, una compañía global de automatización de puntos de venta y soluciones de cocina KDS. Y vamos a darle la bienvenida en este momento, en nuestro live de Scanso Boost, a Mariles Nogueira. Ella es directora de ventas para México y América Latina de Logic Controls. Mariles, bienvenida. Hola, Adri, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor poder estar participando de esta actividad y una acción tan bonita que Scanso Boost está promoviendo en América Latina, ¿no? Es un honor para mí como persona, para Logic Controls como empresa, poder participar y apoyar esta acción que se está haciendo muy bonita. Y muchas gracias por invitarnos, ¿no? Y poder participar de esto. Bueno, pues todos felices con estos héroes de la tecnología, pero entre otras, yo sí creo que hay que darle una felicitación y una medalla enorme a todos estos héroes que nos han alimentado durante todos estos tiempos de cuarentena. Porque además ahí hay unos desafíos muy complejos. No se trata de ya bastante rollo es que la comida quede deliciosa, que sea lo que nos apetezca, que lleguen las mejores condiciones. Pero ese momento de tránsito entre tomar nuestro celular y hacer un pedido y que eso se gestione en cocinas, pues resulta que es un tema muy, muy desafiante. Pero Mariles, yo quisiera empezar preguntándote, tú que tienes esta visión panorámica de América Latina, no solo porque es tu responsabilidad, sino porque estás pilísima pendiente de todo lo que está sucediendo,
¿Cuál es tu balance de el mercado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes que ha pasado en todo este tiempo? Y por supuesto, ¿cuáles son los retos que empiezas a identificar más allá de los cotidianos que todos ya conocemos? Claro, Adri, así es. Bueno, no es secreto a nadie, ¿no? Que todo el mercado, el mundo en general, ha pasado por un cambio muy drástico, ¿no? A donde el distanciamiento social, el aislamiento, obligó a todos nosotros como negocios a reinventarnos, ¿no? Antes yo tenía una tienda física y la gente venía y consumía y listo, ¿no? Pues al momento que de un día al otro te dicen cerro todo, nadie se puede ir ahí, ¿cómo se hace, no? Entonces esto obligó, nos puso en la pared en realidad y nos puso a pensar y cómo vamos a hacer ahora para salir de esto, dar la media vuelta, ¿no? Y poder arrancar otra vez. Entonces, esto no, nos dio un cambio muy, muy fuerte y que seguramente esto va a marcar nuestro futuro porque es algo que viene y se queda, ¿no? Y yo digo que todo esto nos ha traído una conciencia, ¿no? De que no hay economía fuerte si no hay un sector industrial más eficiente, más productivo y con preservación de recursos, ¿no? Y ahí es a donde yo digo que las tecnologías en general, ¿no? Las tecnologías se han convertido el mejor aliado para que un negocio se pueda construir bien con un futuro digital, que si bien ya muchos anunciaban que tenía que hacer, que iba a llegar, hoy se volvió una necesidad para sobrevivir, ¿verdad? Absolutamente, Amariles, además, ojo, esta mujer ya por el acento se delató, ya ella solita, ya sabemos que es brasilera, pero además está radicada en los Estados Unidos y tiene al frente toda esta visión de México y de toda América Latina. Esto es bastante, bastante interesante, este panorama que nos estás pintando. Pero Amariles, aterricemos, porque es que cuando uno piensa en tecnología, eso puede ser todo. Hoy puede ser cualquier cosa. ¿De qué estamos hablando realmente? Y sobre todo pensando ya mucho más en nuestro tema central, en el que Logic Controls es súper fuerte. La industria de la hospitalidad. ¿Qué pasa con todos esos restaurantes, esas nuevas cocinas? Bueno, ya vamos a hablar un poquito por allá. Claro, claro, Adri. Bueno, ¿cómo así? Yo pensaba que ya me pasaba por una latina oficial y tú ya percibiste. Pero que eres me super idioma. Sí, ¿verdad? ¿No? Es que la gente cree que Brasil no hace parte de América Latina, pero en realidad sí, yo soy latina, ¿verdad? Pero no, de habla hispana. Bueno, no importa. Importante poder lograr comunicarnos y hacer entender bien los puntos que tenemos a agregar a todos, ¿no? Eso que estás diciendo es básicamente lo que se busca, entre otras, con las tecnologías en el sector de la hospitalidad. Que se comunique la información, que pase, que fluya y que se convierta en acción, como está sucediendo en este momento. Amariles, sí, cuéntanos de tecnologías. Bueno, Adri, primeramente, no solo en hospitalidad, ¿no? En todo el mundo, todo el tema de la virtualización, digitalización de un negocio es algo que vino, ¿no? Se quedó, como yo decía antes, las personas venían a un espacio físico a donde consumían lo que querían y ya no se pudo más hacer. Entonces, digitalizar, y yo digo mucho, el punto de venta se hizo necesario, ¿no? Entonces, hoy en día, o hasta muy poco tiempo atrás, cuando uno pensaba en punto de venta, pensaba en la computadora física con su software adentro de una tienda, ¿no? Entonces, esto ya no es más así, pues sino el punto de venta es todo el dispositivo a donde es posible que se haga una venta, que se pueda comprar. Y ahí estoy hablando de nuestros queriditos que nos salen de nuestras manos, ¿no? Celulares, iPads, tabletas en general, ¿no? Entonces se volvió muy importante tener este tipo
de acceso, dar este tipo de acceso a los clientes, ¿no? Y es a donde yo hablo mucho del concepto de omnicanalidad, que es a donde el negocio logra integrar sus clientes por diversas plataformas, ¿no? O sea, en físico, en la tienda, en línea, por teléfono, lo que sea, ¿verdad? Esto es como hay el dicho, que yo creo que en América Latina también se puede entender, es si Mahoma no va hacia la montaña, que fue el caso que la pandemia nos hizo, ¿no? Que prohibió que Mahoma llegara a la montaña, entonces la montaña se va hacia total, Mahoma, ¿verdad? Total, absolutamente. Y eso, además, hay que decirlo que tomó desprevenidos todavía a muchos que creían que esto todavía no iba a pasar, que tenían tiempo, que podían dilatar, que tal vez esta decisión podía esperar un par de años más y... literal, como hay por ahí muchas caricaturas y muchos cómics, el mayor acelerador de los procesos que se enmarcan dentro de la sombrilla de transformación digital parece ser el COVID, nuestra pandemia global, que, pues por supuesto, parte la historia en dos y en particular frente a estas tendencias. ¿Qué más nos quieres contar de ellas, Amariles? Bueno, así mismo como dijiste, ha pasado con los restaurantes, ¿no? Especialmente en América Latina, más o menos entre 90 y 95% de los restaurantes contaba con esta clientela yendo localmente a sus sitios a consumir allá, ¿no? Entonces vino el COVID e hizo un trácata ahí que o te adecuas o te vayas, ¿no? Y sabemos que desafortunadamente hay muchos sitios que no han sobrevivido, pero igual los que están ahí se han adecuado a través de un punto de venta en línea, ¿no? Para poder, poder llegar hacia la montaña, ¿no? Entonces, lo que voy es... Por ejemplo, mucha gente ha adecuado, si no tenía una, por ejemplo, una plataforma en línea propia de su propio software que ya tenía, ahí entraron muy fuertemente las aplicaciones de entrega de domicilio, ¿no? Que tiene un papel fuerte ahí y ahí voy a citar algunos nombres para ejemplificar y hacer como más real la cosa para que la gente pueda entender. Estoy hablando del caso de Uber Eats, Rappi, ¿no? Este tipo de aplicaciones han colaborado muchísimo en hacer que este proceso sea más viable, ¿no? Y claro, muchos desarrolladores de softwares que rapidísimo se adecuó a plataformas en línea para poder atender a sus clientes que son cocinas, restaurantes, a adecuarse a esta nueva realidad, nueva normalidad. Quiere decir, Amariles, que la cadena de suministro completa evolucionó. Tuvo que dar un salto, tuvo que, transformar sus prácticas o lógicas para quienes tenían unos procesos ya bien, digamos, bien estructurados, bien aterrizados y bien digitalizados, pues felices porque están hoy liderando. Para claro, quienes no, tal vez les ha costado un poquito más, pero definitivamente no se pueden quedar quietos. Exactamente, Adri. Y yo diría que hablando de las cadenas de suministros, esto se volvió el corazón, el alma, el cuerpo del negocio, porque ya la gente no puede ir a la tienda, entonces ya y con la ya accesibilidad de punto de venta en línea, ya no se logra más delimitar cuánta gente se puede tener acceso a sus productos, ¿no? Entonces es extremadamente importante mejorar todo este proceso de producción dentro de un negocio, ¿no? Entonces ahí es a donde yo voy con la tecnología y la parte de automatización de un negocio, para que haga con que esta cadena de suministro sea mucho más bien organizada, ¿no? Trayendo un proceso de mayor precisión, eficiencia, productividad. Y claro, al fin de día, aparte de poder ayudar su público, sus clientes, acaba tornando el negocio mucho más rentable y duradero, ¿no?
Absolutamente, absolutamente, Mariles, pero tengo que confesar que cuando tú dices automatización y estamos parados en la nueva era de la hospitalidad, a mí empiezan a llegarme imágenes así como de la mano robótica que va sirviendo los distintos ingredientes y que va armando la hamburguesa y demás, experiencia cada vez más común y casi que turística cuando uno está, por ejemplo, de visita en Silicon Valley y demás, puede ir a ver el showcito y todo esto. Pero realmente yo quiero que ya entremos en materia, Mariles. Yo quiero que pensemos en esa perspectiva que hay de soluciones de cocina KDS. Quiero saber qué significa esto, que le contemos a toda nuestra audiencia, qué significa esas soluciones KDS y, por supuesto, cómo conecta con la idea de automatización y en los restaurantes que implica, mejor dicho, toda esa historia que Logic Controls tiene clarísima. Bueno, te cuento que el KDS, la traducción de las siglas, ¿no? En inglés se llama Kitchen Display System. Y traduciendo esto al español, se llama Sistema de Despliegue de Cocina, ¿no? Uh-huh. El KDS nada más la parte que va a sistematizar todo el proceso de cocina, ¿ok? Tornando todo la parte de producción más organizada, como yo digo, y yo siempre hago el chiste que es el GPS de la cocina, ¿no? Va a poner en orden, va a evitar errores, y luego toda la producción va a quedarse mucho más organizada, y el cliente va a estar más satisfecho, el negocio va a ser mucho más rentable, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Y si vamos un poquitín más en la práctica, es cuando tú haces una orden en línea o hasta mismo en el restaurante, esa orden que llega a la cocina, hoy en día muy normalmente va un papelito que si la gente aún trabaja muy manual, en América Latina tenemos muchos restaurantes que aún trabajan manualmente, este papelito va hacia la cocina, o si no, si está ya la mitad sistematizado, ¿no? O sea, los restaurantes se preocupaban mucho con el tema de atender bien el cliente, con la parte de gente sentada, los meseros como buenos vendedores, prestando un buen servicio, pero no se preocupaban tanto con la parte de cocina. Entonces, el software siempre ha sido desarrollado para hacer toda la parte de pago, de poder hacer mil y unas funcionalidades, la parte de orden de pedido. Pero cuando se iba a la cocina, se va y se imprime un recibo en la impresora, ¿no? Entonces, este recibo, básicamente el KDS sustituye a estas impresoras y estos recibos, que es lo que va a hacer toda la operación mucho más precisa. Y ahí te puedo más adelante platicar un poquito más. Pero, de estos beneficios. Por favor, porque lo que yo sí sé, no solo como comensal, porque me va bastante bien en ese rol cuando me doy paseos por los restaurantes, es que cuando uno está pensando en esa operación restaurantera o de cocinas, termina siendo un gran factor de lo que yo denominaría como la logística y como ese flujo interno y ese proceso de comunicación, el que hace realmente efectivo y maravilloso ese proceso de atención y que uno quiera volver. O sea, tiene que haber comida maravillosa, pero tiene que estar servida a tiempo, tiene que salir justamente mi comanda, la comanda de quien esté conmigo, atendidas y servidos al tiempo. Bueno, todas estas cuestiones que yo sé que estas soluciones de cocina KDS ayudan a resolver. Pero antes de seguir acá de pronto cometiendo un equívoco, ¿estamos hablando solamente de cocinas en restaurantes? Pues lo que uno conoce formalmente como un restaurante. ¿O esto es mucho más amplio, Mariles? Muy, muy buen punto, Adri. Nosotros normalmente cuando hablamos de cocinas automáticamente viene el concepto restaurante en nuestras cabezas, ¿no? O sea, es una cultura que todo el mundo lo tiene y está bien, o sea, no me espanta si piensa algo diferente. Pero ya hay una tendencia, ¿no? Que se había empezado antes de la pandemia, que son las cocinas fantasmas, o sea, los ghost kitchens, y que con la pandemia esto se aceleró muchísimo,
¿no? Y les voy a explicar por qué. El nombre Ghost Kitchen, que en algunos países se conocen como cocina fantasmas, otros como cocinas oscuras, cocinas ocultas, y yo no estoy dando este nombre, Adri, no porque estamos en octubre y acá en Estados Unidos y ya, y muchos otros países se celebran. Las cocinas que aparecen el Halloween. Desaparecen. Sí, estamos en mes de Halloween, en mes de Día de las Brujas, ¿no? Pero no, no es por este festivo que estamos hablando de Ghost Kitchen, ¿no? Okay. No, pero sino que las cocinas fantasmas son sencillamente cocinas que tienen una estructura de cocina, pero que no tiene acceso al público. Entonces, una persona va y monta una estructura de cocina y viabiliza o pone un menú virtual, ¿no? Con acceso a los clientes y ya. Entonces, con la pandemia, como ya no se puede, o sea, ya los restaurantes se cerraron y aún todavía, ¿no? Con el tema de la reactivación, las fases, que ya se puede, en algunos países ya se puede 50% y todo, hay mucha gente con miedo de irse, ¿no? Y de arriesgarse porque aún no hay una vacuna lista y todo. Entonces, se impulsó muchísimo esta tendencia, que es, no puedo más recibir gente en mi restaurante, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a invertir en un espacio físico con decoración, con mesas, con el espacio todo bonito, ¿no? Como yo te dije, yo trabajé como la parte de chef de cocina, en producción de comida, en restaurantes en Australia, Inglaterra. Entonces, nosotros sabemos que la parte de afuera es todo muy lindo, muy bien decorado. Y la cocina acaba siendo, o sea, limpia, pero no ojalá. Es algo que se... Sí, bueno, depende, ¿no? Gracias a Dios, la experiencia que yo he tenido en mi vida, sí, eran muy bien limpios y preservaba mucho esto, ¿no? Pero no es bonito, ¿no? Está ya con la pared toda negra de humo, que se quemó a lo largo, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, hoy ya tú no tienes que preocuparse con la tendencia de la cocina fantasma, no tienes más que preocuparse tanto con esta parte bonita de decoración. Entonces, uh-huh. Eso reduce muchísimo el costo, porque uno tiene que preocuparse solamente con la estructura que la cocina necesita para poder hacer los platos, invertir muy bien en la parte virtual de disponibilizar un menú y hacer encender las ventas en línea, ¿no? Y ahí, como ya dije, puede usar aplicaciones que te ayuden con esto, que ya son muy bien reconocidas en el mercado. Puede usar plataformas online propias y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí está todo el concepto de la cocina fantasma. Y a mí me gusta, por ejemplo, decir, hay varios tipos de maneras de hacer una cocina fantasma, ¿no? Por ejemplo, hay negocios porque uno dice... Listo, Mariles, pero igual yo quiero tener mi negocio de comida, pero yo no tengo plata a invertir en una cocina fantasma, porque igual hay que tener una estructura, hay que invertir en equipamientos industriales, de cocina, ¿no? Lo que sea. Entonces, una oportunidad muy grande que ha abierto en el mercado, y les digo muy... especialmente en Colombia, en México, ¿no? A los últimos países que logré irme antes de lockdown, antes de cerrar por el tema de la pandemia que he podido vivir. Entonces, ahí las cocinas fantasmas, no necesariamente tú necesitas tú ir y hacer toda esta inversión, ¿no? Hay gente que va e invierte en una estructura, y entonces, y hace varias cocinas o varias cocinitas, ¿no? Y renta estos espacios a otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo... Te ahorran el montaje. Y también sé que fue una de las formas en que muchos hoteles, por ejemplo, encontraron una manera de mantener una parte, por lo menos, de sus operaciones. Y es que en algunos casos ellos mismos se convirtieron un poco en cocina fantasma o alquilaban sus cocinas a terceros. Y bueno, ahí había todo un tema muy, muy interesante por explorar. Pero bueno, Mariles, ya sabemos que hay cocinas en lugares que a veces uno como que ni siquiera piensa a priori, porque además están las cocinas de lo que se conoce como las cafeterías institucionales, los casinos, todos estos centros, no sé, hospitales, centros fabriles, en fin,
todos ya nos estamos haciendo una idea de este mundo de las cocinas que es enorme. Pero entonces, mi querida Mariles, yo quiero preguntarte por Kitchen Go, que es la solución de Logic Controls para resolverle la vida a esos pobres que se están enloqueciendo entre el equipo administrativo y el equipo de producción en la cocina. ¿Qué hace Kitchen Go? ¿Por qué yo debería, bueno, yo, señor restaurantero, debería estar pensando en usar un sistema KDS como Kitchen Go? Bueno, Adri, acuérdate que ahí un poquitín antes, hace unos minutos atrás, yo decía el tema de la cadena de suministro y la importancia de mejorar todo el proceso de producción, ¿no? Yo digo que la cocina es esta parte de producción dentro de esta industria gastronómica, ¿no? Entonces, el Kitchen Go nada más es que es la parte de automatización, que es uno de los pasos de la tecnología que el negocio tiene que estar preocupado. Entonces, nosotros somos la parte que automatiza el negocio de cocina, ¿no? Podiendo proveer un buen servicio a los clientes y trayendo mucho más rentabilidad al negocio. Bueno, pues nada más que eso, menos mal. Logic Controls, que es una compañía con más de 30 años en el mercado de automatización de puntos de venta y soluciones de cocina, menos mal, nada más, está trayendo como promesa de valor a aumentar la eficiencia y la rentabilidad. Si eso no le suena atractivo a un restaurantero, pues tal vez está pensando en algunos nortes un poco distintos a los de la industria. Pero quisiera preguntar también a Mariles un poco cómo la relación con el consumidor, la experiencia con ese consumidor, cómo se da, qué hace Kitchen Go en medio de esta relación, qué pasa ahí. Bueno, yo costumbro decir que es un ciclo, ¿no? Que es un, como decimos acá en Estados Unidos, un win-win, un gana-gana para todos. Con el Kitchen Go, claro, automatizando la cocina, va a ser lógico que el negocio, la cocina, va a poder dar una entrega más rápida y más precisa de sus pedidos, ¿no? Teniendo esto, tú logras a proveer un servicio, el cliente logra a experienciar un servicio de alta calidad, ¿no? Y el cliente satisfecho, él vuelve, ¿no? Y crea una fidelidad. Entonces, esto ya sería punto uno. Otro punto adicional sería cuando tú simplificas la operación, tú permites que este negocio él tenga la posibilidad de servir y producir más pedidos en menos tiempo, ¿no? Lo cual va a generar también más ganancias, ¿no? O sea, el cliente ya se queda feliz porque recibió su pedido más rápido, ¿no? En buena calidad, de que tiene que ser en buen tiempo, ¿no? Entonces, con la precisión, entonces tú tienes tu servicio ahí dentro de la cocina más rápido, luego tú logras atender más órdenes, ¿no? Uh-huh. Manteniendo el mismo tipo de calidad. Y aparte de esto, tú evita lo que es así drásticamente ya se ve de una, son los errores, ¿no? Que, como te comentaba al principio, la impresión de los recibos en la impresora, estos recibos son en papeles, esto se puede manchar si se moja, esto se puede volar, ¿no? Y perderse en el medio del camino, entonces esto comete muchos errores que puedes afectar la orden del cliente que no va a dejarlo satisfecho, ¿no? Cuando llega tu orden en su casa y tú ves que vino la orden mala, tú te quedas, bueno, no, ni voy a decir la palabra aquí, pero muy bravo, no te va a gustar, seguramente no va a querer. Tú no vas a querer pedir de este lugar más, ¿no? Y aparte que, aparte de todo esto, tú tienes el tiempo de durabilidad de una impresora que no está, normalmente no está lista para estar trabajando en un ambiente robusto como una cocina, ¿no? Entonces, se rompe, se daña el cabezal, que es una parte de la impresora, que es la parte más costosa de toda la impresora, y también toda la parte de suministro de rollo de papel, que a un plazo mediano tú no vas a tener más que preocuparse con esto y ya se pagó toda la inversión que tú haces en esta solución. Total, pero Amariles, yo acá como
como me voy saltando entre la barra y la cocina y demás, pensé en una orden que terminaba volando y caía en la olla de la sopa, y eso termina generando una palabra que asusta profundamente a cocineros y a administradores: desperdicio. Porque lo que sabemos de la industria gastronómica en general, restaurantera y toda la que está relacionada con el alimento, es que la merma, como se conoce normalmente, y todos estos desperdicios que hay, pues son gravísimos porque se está perdiendo centavo a centavo la ganancia que se podría estar por el otro lado recibiendo en favor de este negocio. Supongo que acá también Kitchen Go, pues obviamente al optimizar todo el proceso nos ayuda a reducir esos desperdicios. Claro, y justo esto que te acababa de comentar, ¿no? Con la precisión en los pedidos, todo esto va a disminuir considerablemente las devoluciones, porque yo voy a cometer menos errores, ¿no? Yo voy a tener un proceso mucho más asertivo, y la probabilidad de haber errores es, no voy a decir nula, ¿no? Porque es como nunca diga nunca, pero es casi nula, porque es muy bien sistematizado. Hay muchas funcionalidades en nuestra solución que te hace, básicamente te hace como el camino para que tú puedes estar ahí haciendo el tracking de todo, punto a punto, cada cebollita que hay que poner y entregar la orden toda junta, muy bien hecha, muy bien controlada y supervisionada para que llegue, no tener que estar rehaciéndola y que llegue muy bien hecha hacia a donde tiene que llegar, que es nuestro cliente, nuestro consumidor final, que acaba siendo nosotros mismos, ¿verdad? Como total, físicamente. Totalmente. Sí. Pero bueno, acá, ya que todos somos comensales y clientes de estas cocinas, recuerden que en este live con ScanSource pueden compartirnos sus ideas, comentarnos, usen todas las cajitas que tenemos habilitadas en las distintas plataformas sociales. Cuéntenos desde dónde nos están escribiendo o desde dónde nos están viendo para que estemos conectadísimos y, por supuesto, háganos llegar todas sus preguntas y comentarios para que sigamos conversando sobre este tema. Pero yo, mientras tanto, estaba pensando en el otro lado de la cocina, Marín. Si es que normalmente uno piensa en cocina y entonces se imagina al chef y su equipo de cocina, todos muy de chaqueta blanca, el gorrito, muy bien puestos. Y por el otro lado hay un pobre gerente o administrador que está en crisis, porque tiene en su cabeza unas responsabilidades muy grandes, y es que si por el lado de allá tienen que estar pendientes de la sal y la pimienta, acá tienen que estar pendientes del crecimiento. ¿Cómo se conecta y cómo Kitchen Go le ayuda a esos gerentes, a esos administradores, a evolucionar en esta lógica y a tener como ese control un poco más administrativo? Bueno, una de nuestras soluciones, Kitchen Go Premium, da acceso a un portal, ¿no? Un app administrativo que llamamos, que es un portal que es real en la nube. Okay. Este portal se puede tener acceso a los reportes que va a permitir identificar sobrecargas, operaciones, demoras y todo el desempeño en general en la cocina. Esto es muy bueno porque el gerente o el dueño, ¿no? Quien está controlando estas datas, va a poder detectar las fallas y poder resolverlas rápidamente, ¿no? Ver que una estación de la cocina no está funcionando bien o que está llevando mucho tiempo, qué es que está pasando, es el chef que está ahí, o, ¿no? Y ver cómo se puede acomodar de una manera que va a mejorar la performance de este negocio, ¿no? Y adicionalmente va a permitir también, si por ejemplo estamos hablando de una cadena de grandes tiendas, va a permitir que este administrador va a poder ver instantáneamente la eficiencia de todas las cocinas, de cada una de ellas, como también su desempeño y ofreciendo, claro, una valiosa información para toma de decisiones. No, pues completamente. Y además se puede ver en su celular.
Además en el celular, o sea, maravilloso. Mientras el señor restaurantero está en cualquier lugar, puede estar atento a lo que está pasando en su cocina y tomar decisiones en tiempo real. Eso es fundamental porque como la nueva normalidad, además de subirnos las normas de bioseguridad, los controles, la protección, también nos hace pensar en cómo la tecnología nos ayuda a crecer todos nuestros negocios y nuestras organizaciones, pues evidentemente tener los datos, y es lo que se conoce en el mundo en sentido amplio como un data-driven organization. ¿Y esto qué significa? Que no estoy tomando una decisión basado en lo que pasó en el corrillo de la cocina o en lo que me cuenta el uno o el otro, sino que estoy tomando unas decisiones basadas realmente en el hecho y en lo que me muestran los datos. Pero bueno, yo quisiera preguntarte antes de avanzar, Amariles, yo sé que Logic Controls está detrás de unas cocinas enormes. Yo quiero que nos cuentes acá, nos menciones algunos de esos grandes clientes que seguramente todos podemos conocer, porque al final yo creo que si funcionan para estos gigantes, van a funcionar para cualquier otro proyecto. ¿Cuáles nos quieres mencionar, Amariles? Bueno, Adri, antes de mencionar nombres, el buen punto que tú dijiste, normalmente nosotros mencionamos grandes nombres para que la gente, primero porque la gente tiene más conocimiento, ¿no? De grandes cadenas, ay sí, uy, ah, claro que sí, que conozco, ¿no? Es más fácil dar como referencia, pero me gustaría poner aquí, resaltar que nuestra solución Kitchen Go tiene plataformas o categorías de software para todos los tipos de cadenas de restaurantes, para tanto pequeños, medianos o grandes, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de software, uno que es un poco más sencillo, y ahí es donde yo diría que se podría empezar con este, a donde tú quieres tener un control un poquito más detallado, podemos ir con el premium, y también tenemos un software que está desarrollado, que ahí entremos solamente con la parte de software, que está desarrollado para todos los dispositivos Apple, ¿ok? Que tú puedes usar a través de un iPhone, de un iPad, con un reloj, con el Apple TV. Pero esto ya es algo para hablar en una próxima charla. Pero claro, dentro de los nombres, nosotros, a mí me gusta decir mucho que estamos dentro de Domino's Pizza, Pizza Hut, el TGI Fridays, ¿no? Que TGI Fridays. Otro, entre otros, estadios, y uno no cree, no, Adri, yo digo mucho que hay que pensar un poquito fuera de la caja, ¿no? Y a las personas que hoy trabajan con este tipo de vertical, que es de salud, hay que empezar a mirar un poquitín más, porque nosotros ya hemos cerrado algunas cadenas de hospitales acá en Estados Unidos con nuestras soluciones de Kitchen Go. ¿Por qué? Porque la gente cree que la parte de hospital, de salud, solamente va a usar una manilla, las impresoras de etiquetas y todo, pero no, hay muchos hospitales que ya tienen concepto de hoteles, ¿no? Que se entra en una sala, a donde está el cuarto, el paciente, que sería el cliente, y ahí se hace una orden online de acuerdo con la dieta de ese cliente, y esta orden tiene que ir directamente a la cocina, ¿no? Entonces, ahí, y sabemos que hay hospitales que tienen una producción masiva, con nutricionistas, trabajan en todo esto. Esto es un punto. Otro punto, por ejemplo, dentro de esos hospitales... Ojalá hay, y fueran del todo como hoteles, ¿no? Sí, desafortunadamente... Nos visita, no, desafortunadamente no es turismo. No es turismo, pero ameniza un poco, tú sabes, tener este servicio, tener esta cosa así de un poquito más de lujo, de que te hace sentir un poquitín más... De cariñito. El cariñito es lo que da la comida y, pues, por supuesto, todo lo que hay detrás de ella. Claro, entonces hay que pensar también este tipo de oportunidades y mirar con otros ojos, ¿no? Porque a veces a nuestros resellers que trabajan, por ejemplo, en este tipo, estoy en este tipo de vertical porque algo que está pasando y ya tiene la confianza del cliente, ya está dentro del negocio y de repente no está mirando esta oportunidad más de poder ayudar al cliente a solucionarle algo más, dejarlo aún más satisfecho.
satisfecho y el negocio puede incrementar aún más sus oportunidades, ¿no? Porque hay cadenas de cafeterías, por ejemplo, que se puede automatizar a través del Kitchen Go. Totalmente. Pero Amariles, yo acá, yo sé que tú me has dicho en el detrás de cámaras como no, a mí no me vayas, no, a mí, sobre lo técnico no me preguntes, porque para eso tenemos una tremenda invitada adicional en esta sesión, ¿verdad? ¿Quién será? Alguien que todos quienes son cercanos a Logic Control seguramente la conocen, han tenido alguna relación con ella, y yo quiero darle en este momento la bienvenida a Sandra Paneso, quien, según dice Amariles, es su mano derecha en todo lo relacionado con soporte pre y post venta en toda América Latina. O sea, esta mujer lleva 10 años con Logic Control, sí, yo me imagino que si ella no puede con algo del Kitchen Go, pues nadie puede, básicamente. Sandra, bueno, si ella puede conmigo, ella puede con todo, porque aguantarme no es fácil. Total. Sandra, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias por esta invitación. Qué gusto poder participar en una actividad, como decía Marilis, tan bonita. La verdad, para Logic Control es un gusto, porque no solamente hemos estado en la industria porque producimos hardware o software, sino porque tenemos compromiso con la industria. Entonces, es un gusto. Bueno, pues hablando de nuestro sistema Kitchen Go, la verdad, pues no queda mucho para decir en cuanto a qué se puede hacer, porque muy, muy bien elaborada la charla entre ustedes, pudimos apreciar algo. Pero básicamente, para hablar de Kitchen Go, además de sus beneficios en cuanto a qué se puede hacer, es la facilidad de uso, facilidad de configuración. Muchas personas pensarían, bueno, automatizar, ya la palabra de hecho es muy grande y suena como que complicado. Pero la verdad no, para Kitchen Go tenemos tres soluciones diferentes, como decía Marilis, para diferentes negocios, pero también esas tres soluciones son fáciles de implementar. Una de ellas, por ejemplo, es tan sencillo como configurar una impresora. Es sencillamente agregarlo a su sistema de punto de venta, en su sistema de operativo, como si fuera una impresora, pero la gran ventaja es de que no se está imprimiendo, no se está perdiendo un recibo, sino que se está proyectando la orden en una pantalla. Fácilmente se puede hacer esto también en la segunda solución, que sería una solución, Amarilia mencionaba, Kitchen Go Premium, en donde sencillamente se hace una integración para incluir diferentes estaciones de preparación en la cocina, todas ellas también asociadas a una pantalla. La otra ventaja de este sistema es de que, como es sobre la nube, fácilmente se puede descargar, fácilmente se puede replicar la información que hay en una estación a otras estaciones. Esto hace que se disminuya el costo de infraestructura de mantenimiento. Además, para beneficio, nuestros controladores, que es el hardware que ofrecemos, ya lleva un aplicativo de soporte en donde remotamente, ya sea el reseller o el que esté dando soporte, puede conectarse sin tener que movilizarse al lugar. Entonces, esto hace de que el dueño del negocio no tenga que pagar. Normalmente, para todos, no es un secreto, servicios a domicilio o atenciones técnicas a domicilio son costosísimas. No, y pero el tiempo, Sandra, porque además es que en una cocina, cada segundo vale. Y hablamos de que son negocios que están abiertos probablemente 7 días a la semana, en diferentes horarios. Entonces, eso hace que nuestro sistema facilite su uso. Ahora, hablando ya de cuáles son las aplicaciones que tenemos, contamos con tres, más o menos Amarilis las mencionó a grosso modo. Una de ellas es para un negocio pequeño o entrante, como sería el Kitchen Go Ticket. El ticket es básicamente pensar en la impresora, como decía, pero te olvidas del papel, el desperdicio del papel, los errores del papel, y proyectas tu orden en una pantalla.
Ese proyectar la orden en una pantalla es un monitor común y corriente, puede ser una conexión VGA o una conexión HDMI, y esta permite que navegues entre las órdenes. Ahora, nos preguntamos, pero ¿cuál es el beneficio? Imagínate que en la cocina puede ser oscura, puede ser cualquier tipo, o grande o pequeña, tienes varias personas preparando. Llega una orden, si es por un papel, el primer cocinero la toma, sus manos están mojadas, ya la calidad de esa orden puede disminuirse. Si utilizaron una impresora térmica, pues peor todavía, porque inmediatamente el toque de grasa o de agua va a dañar el recibo. Pero si tú tienes en una pantalla, varias personas lo pueden ver. El índice de error se disminuye. Ese sticker es muy sencilla de, como les decía, de configurar. Luego viene KitchenGo Premium. KitchenGo Premium ya es una aplicación un poco más elaborada, pero igual sencilla de configurar. Las grandes ventajas de esta solución, entre muchas, es el direccionar la orden. Hablaban ustedes hace un rato de que cómo llega la orden. Bueno, eso es lo que logramos con un sistema de cocina. Recibir la orden, sea desde cualquier punto de venta, ya sea en línea o físico. Y cuando se recibe, la direccionamos de acuerdo a propósitos de preparación. Si en un área se va a preparar, qué sé yo, las hamburguesas, entonces nuestro sistema divide esa orden y alguien que está encargado de las hamburguesas lo puede ver en la pantalla. Y así sucesivamente, cuando la orden ya está lista, viene alguien que la va a poner junta. Entonces, nuestro sistema, así como la separa, la puede agrupar para que el que la entregue ya pueda identificarla a través del número de la orden o depende del criterio que se está manejando. Sandra, pero, es como si uno tuviera un patinador, esa figura que... Pero no sé cómo traducirlo para el resto de América Latina, pero esta persona que está como de un punto a otro llevando información, que está o separándola o integrándola, justamente eso parece ser lo que hace el KitchenGo Premium. Y es tan rápido y tan fácil que en realidad el cocinero o el personal en cocina no tiene que tener un máster en computadores, porque la verdad ha sido desarrollado para que haya flujo en la cocina. O sea, el concepto que nosotros tenemos no es de que el cliente o el operador tenga que convertirse en un experto en sistemas, sino que la tecnología trabaje a favor de ellos. Eso hace que, pues, Premium, por ejemplo, además de que hablaban ustedes de los reportes, como está en la nube, es tan sencillo como que alguien, el administrador o el gerente del restaurante, identifique, bueno, en este momento hay una gran afluencia de comensales o me están llegando muchos pedidos de cierto plato que en un momento puede agotarse. Él puede prever que sus insumos estén a tiempo, él puede prever que de pronto necesita más personal, porque a través de esos reportes puede identificar cuántas órdenes llegan por estación. Eso hace que el flujo sea rápido, pero también que se puedan tomar decisiones oportunas para que el servicio sea mejor. Ese es Premium y queda Ali, que muy bien lo decía Marilis, además de que nos sentimos orgullosos de decir, somos uno de los primeros softwares que ha sido concebido bajo criterio Apple. Tú sabes que Apple tiene un concepto de ventanas, un concepto de diseño, un concepto de funcionamiento. Bueno, nuestro software, en este caso solamente ofrecemos el software, es completamente compatible con iPads, iPhone, el reloj y el TV, el televisor. ¡Wow! Exacto, es algo que pues normalmente cuando uno piensa en Apple uno dice no, pero es que es muy difícil, ¿cómo lo va a tener Apple? ¿Es muy cerrado? No, nuestro aplicativo ha sido pensado en esa tecnología, en ese concepto. Bueno, maravilloso para todos los restauranteros. Pero Sandra, yo sé que Amariles está acá en paralelo poniéndonos mucha atención y ya voy a ir con ella, pero Sandra, yo te tengo un pero, porque es que a mí esto me parece maravilloso, pero ¿y si me quedo sin internet qué? Muy buena pregunta. Resulta que nuestro sistema puede funcionar hasta 5 días sin internet.
Ahora, muchos preguntarán, bueno, pero entonces necesito conexión. Sí, necesitas una conexión básica de red, pero hoy en día todo restaurante, hasta el restaurante más pequeño o el lugar más pequeño tiene conexión porque o antes mostraban partidos, no sé si te guste Millonarios o Santa Fe, no sé cómo es. Yo soy caleña, no puedo decir que voy a poner uno de los dos, pero es un recurso que ya lo tenía el dueño del negocio. Entonces, no estamos incurriendo en una tecnología nueva. Ajá. Si por esos 5 días no tiene internet, todavía puede funcionar, en el caso de Premium, en el caso de Ali. Y en el caso de Ticket, pues no hay problema porque es sencillamente que tenga su conexión de red y pueda comunicarse con el controlador. Entonces, pues bueno, también lo hace no, muy fácil. Menos mal, ya sé por qué tú eres la mano derecha, porque mira, yo ya estaba encontrando acá, pero después de todo esto, de yo te todo dije. Esto, bueno, y resulta ser que incluso para esos temas hay solución. Muchísimas gracias, Sandra, por todas estas ideas que nos acabas de compartir, pero Amariles, yo acá creo que vuelvo contigo y te pregunto, y entonces, ¿yo qué hago, señores restauranteros, señores canales y demás? ¿Qué hacemos para contactarlos ustedes? Porque pues obviamente este es un tema interesante y que seguramente muchas otras preguntas les han surgido a todos quienes nos han acompañado en esta conversación. Claro. Yo te dije, ¿no? Porque mi mano derecha y Angelita. Bueno, para tener acceso a nuestras soluciones, se puede seguir a nosotros en nuestra página LinkedIn, que es Logic Controls LA. Nuestro sitio web, que está fresquito, nuevo, renovado, está muy bonito, les invito para conocerlo. Creo que la parte en español aún está como construyendo, pero luego ya vamos también a estar latinado. y claro, a través de mi persona, a través de Sandra, nuestros correos, el mío amariles.nogueira, lo de Sandra, sandra.panesa, arroba logiccontrols.com, ¿no? Y la idea es, Logic Controls es una empresa que preserva mucho y respeta mucho el nivel de canales en todo el mercado, la cadena de canales, sea mayoristas, sea los canales y a los integradores, ¿no? Siempre con el apoyo de todos localmente en cada país para poder proveer una solución de calidad, ¿no? Son canales expertos en el mercado para poder proveer una solución de calidad al cliente final, ¿no? Entonces, pueden acercarnos a nosotros, somos súper accesibles, tenemos un equipo de desarrollo fuertísimo en nuestra matriz en Orlando, acá en la Florida, que está trabajando todo el tiempo para que la solución esté no solo actualizada, pues, sino para sobrepasar las expectativas, tratando de ver cuáles son las tendencias, qué hace falta, qué no hace, trabajando para siempre tener las 5 estrellitas de ahí, ¿no? Como por ejemplo Sandra mismo dijo, las órdenes pueden ser órdenes que vengan tanto de un punto de venta físico cuanto un punto de venta en línea directo a nuestra solución Kitchen Go. Bueno, pues yo creo que más de uno va a empezar a rastrearlas. Ya sabemos además que son queridísimas y me imagino que todo el equipo de Logic Controls y quien hace parte de toda esa cadena de mayoristas, integradores, distribuidores, canales, seguramente también así lo es. Yo quiero pensar, entre otras, porque como ustedes están tan cercanas al mundo de la hospitalidad, las tratan muy bien, comen delicioso, entonces por eso están con esta queridura a flor de piel. Quiero cerrar porque ya el tiempo no nos da para mucho más, pero por supuesto agradecerle a Logic Controls, compañía global de automatización de puntos de venta y soluciones de cocina KDS, por habernos acompañado en este espacio maravilloso en el marco de Héroes de la Tecnología de Scansource,
distribuidor de valor agregado de soluciones tecnológicas, quien nos abre estos espacios de conversación a través de todos sus canales. A Amariles Nogueira, directora de ventas para México y América Latina de Logic Controls, y a Sandra Paneso, soporte técnico para preventa y postventa de Logic Controls. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Gracias a todos. Gracias a todos. Una feliz noche. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Y cuídense. Conversamos en este espacio con ScanSource, de Héroes de la Tecnología, sobre la nueva era de la hospitalidad, tendencias de tecnología con Logic Controls. Y estuvimos muy, muy aterrizados frente a lo que pasa en el backstage de las cocinas. ¿Qué hay en el detrás de cómo optimizarlas usando la tecnología de la mejor manera y cómo darle una mano adicional a esos equipos de cocina, pero esos también equipos administrativos y de gerencia que están cada vez más presionados en positivo, porque quiere decir que hay más clientes que están esperando que haya una mejor atención y, por supuesto, esto se traduce en tecnología que impulsa la rentabilidad para cada uno de estas cocinas y de estas organizaciones en el mundo de la hospitalidad. Muchísimas gracias. Yo soy Adriana Molano, periodista especializada en tecnología, y fue un gusto acompañarlos en esta sesión. Y ya saben, si les ha gustado el tema, si están conectados con las tendencias y quieren saber cuáles son las novedades, qué están pensando las voces líderes y, por supuesto, hacer parte de la conversación, recuerden, síganos en todos los canales de ScanSource, en todas las plataformas sociales. Recuerden marcar la campanita para recibir las notificaciones de todas las nuevas conversaciones que estamos teniendo, todas las novedades. Esto fue ScanSource Live. Nos vemos la próxima. Gracias a todos.